Everybody, what is going on? Today we are here starting the morning. We're early, you already know. You know what's up daily. You know, we haven't been in schedule, so now we come back to schedule. But every single day is the same. You already know. We are here and we keep going. Thanks God for another day. Thanks God for a wonderful day. Hopefully today is not that hot like yesterday. Yesterday was so hot. I had to put shorts on. I don't like shorts, honestly. I don't like jeans. I like joggers and sweatpants, but it's all good. When it's hot, you can no wear those. Pero, buenos días a todos. Estamos empezando el día. Gracias a Dios por otro día más de vida. Gracias a Dios por siempre estar con nosotros. Y agradeciéndole a Dios por siempre darnos otro día más. Esperamos que este día no sea tan caliente, porque ya estaba súper caliente. Estuvimos lavando y nos destrozó. Estaba súper caliente, pero aquí andamos dándole. Gracias a Dios todo ha salido bien y siempre positivamente dándole. Y volvemos al horario normal, dándole con todo desde temprano, que andamos con Gucci ya temprano. Gracias a Dios ahorita está frío, no caliente, pero esperamos lo mejor por ahora. So yesterday vlog, I didn't finish it and I finished it early. It was like 8-9 p.m. Because I was in a circle, or you can call it, I was with some people that was throwing me down and just being bad, like in the way of like people and family and friends always gonna bring you down or gonna tell you that whatever you do is not good, or what you're doing is not good, or you're mentally wrong. They're gonna tell you that, but just know that it's not their fault. It's the matrix, it's the government seed that is planted on their head, and that's why people don't understand the way you're going. Everything gonna come little by little. You just gotta put the work, and if you every day put in the work, so you're never gonna need nothing else than that. But yeah, I didn't want to go down again in the path I've been going up from, so I just get out from that space and start doing burpees so I can calm down, and everything went good. I went to sleep early, and yeah, I was not regretting anything, and I didn't be myself, so that's the best version of me. And I gotta calm down every single time, because before I used to be I just don't think and just act. Now I think and I act, so it's pretty different. Thanks God, you know. Pero sí, ayer estaba ahí rodeado de mala vibra. So, gracias a Dios, pues, no cometí un error como antes. Antes perdía la mentalidad, me ponía en blanco y reaccionaba, y después lo que hacía no me agradaba o no me parecía como yo actuaba. Entonces, gracias a Dios, pues, ahora ya pienso mejor. Pues, lo que hice es que mejor me salí de donde estaba y me puse a hacer burpees para calmarme, porque ya antes he tenido problemas por eso, porque no me... Sorry, me picó un animal. Pero he tenido problemas con eso, y entonces ahora he tratado de cambiar eso. Y cuando estás en un lugar negativo, o que están hablando mal, o te dicen que lo que haces no es bueno, pues es mejor alejarte de ahí, porque ellos te van a querer bajar de donde tú ya estás. Y pues es muy fácil para bajarte, porque tú estás cambiando, pero tampoco cambias tan rápido. Entonces, así es. A veces las personas o familiares no entienden, y no es su culpa, porque la verdad que el gobierno les ha plantado esa semilla y les ha dicho que lo que hace, lo
que es nuevo o lo que es diferente es malo. Entonces ellos no lo entienden y están cegados por eso. Entonces siempre trata de cambiar y ser una mejor persona y seguir adelante. Así que nunca seas diferente. Siempre sigue adelante, aunque te critiquen, te digan de todo, tu familia te critique igual y te diga de todo y no confíen en ti o no te dan ese apoyo. Sigue adelante, que no te importe y perdónalo siempre. Pero trata de alejarte si te da mucha negatividad. Trata de alejarte. Por ejemplo, no hablar mucho con ellos o, por decirlo, no estar ahí encima de ellos siempre. Así que seguir adelante positivamente otra vez, empezar otro día más positivo que el otro día y a darle. Andamos con la Gucci, que la vine a pasear porque hay una inspección en el apartamento y ella se pone muy loca. No sé, siempre que mira a alguien nuevo o alguna persona que llega, más que todo con los hombres, ella siempre reacciona como muy enojada o muy mal. Pero ahorita que andamos caminando por todo el river de Los Ángeles, aquí la creo caminando, no me voy por allá porque puede estar caliente y las patas se le pueden romper. La verdad que no ha ido al baño, no sé por qué, pero estoy tratando de que vaya al baño ahorita a ver qué sale. So you wanna give up then? Wow, so easy, huh? You wanna give up? Why you wanna give up? Why you wanna give up your Christmas? Fucking say that shit. Don't fucking say that shit. Do you think you are so fucking stupid to be giving up? Bro, you are fucking pussy. Bro, one thing and one thing only. Never give up. Why? Because that's the only thing that makes you fear to everybody. If you don't give up, everybody's fearing. Why? Because you're the best. You're the fucking best. And no one can say nothing because you are the only one not giving fuck up. Let's go. ¿Quieres rendirte? ¿Es lo que quieres, rendirte? Qué fácil, ¿no? Qué fácil. ¿Ah? Qué fácil rendirse. ¿Tú quieres rendirte porque eres una pussy? No, aquí no se rinde. Se sigue adelante y sigue dándole. Día tras día tras día y no te rindes porque no eres una nenaza. Así que dale, dale duro. Nadie te va a decir qué hacer, porque si tú no te rindes, todo el mundo te va a tener ese miedo. ¿Por qué? Porque tú no te rindes. Entiende una cosa, no te rindas nunca. ¿Por qué? Porque es lo único que tienes, es lo único verdadero. Sigue adelante, aunque todos se burlen de ti. ¡Sigue! ¡Adelante! ¡A darle! Solo para que miren cómo dejé aquí para que no se cayeran las tablas. Y le puse el strap. ¿Ah? Le puse el strap, Y papaya manejando. ¿Qué siente, papaya? Calidad. ¿Sí? Lo máximo. Lo máximo. No contaban con mis cosas. No estaban, va, para que miren, va, le va moviendo la troca para que no digan que no. Voy manejando una Ford, ¿qué es? F-150. De 150. Nueva. De paquete. Todo. Well, we've been walking with Gucci. I forgot to vlog all day, but pretty much what we did today was taking out and moving Ariana's room and taking out the wall. Everything was so good. We even take out the tanks from the truck so we can fit the wall in there, and everything was good. Thanks God, everything was went well. It was all good. But right now, just over here with Gucci, she's doing number two, and we're over here, you know. Pero sí, aquí estamos ahorita. Gracias a Dios, todo nos fue bien. Movimos el cuarto de la Adriana y de ahí
de regreso. Hicimos muchas cosas, ya lavamos la parte de atrás de la troca porque pusimos la pared de Adrián y nos fue bien, todo bien. Estuvimos haciendo muchas cosas, muchos viajes. Le pusimos aire a la troca, le pusimos más agua porque tuvimos que sacar los tanques para ponerlos otra vez de nuevo porque teníamos que ocupar el espacio de la troca. Y todo fue bien, gracias a Dios, todo bien. Y aquí hemos andado, ahorita estamos aquí con Gucci caminando a darle.